Estoy bien, no se ve mal. ¿Qué pasó, gente de YouTube? Está quedando facherita. Bienvenidos sean ustedes a este nuevo video, chicos y chicas, muchachos, muchachas, pequeñines y pequeñiñas. Hoy vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo... está en el título, ¿no? De lo bueno, lo malo y lo feo de todo el mundo de ser youtuber, influencer, mega super, así, creador de videos y tiktoker. Comencemos. Tener seguidores. Lo bueno, tener seguidores. O sea, me refiero a que es bonito tener pues un público que te vea, ¿no? A no estar hablando aquí solito, a la pared. Yo creo que lo malo de tener, bueno, una cierta cantidad medio grande, entre comillas, depende cómo lo vean ustedes, que es realmente grande o no. Pero ya el hecho de tener un público bastante amplio hace que muchas veces nosotros solo veamos números. Pero esos números obviamente son personas que te están viendo. Lo malo es que no sabes qué clase de persona te puede estar viendo. Puede ser alguien súper amable, un papá, una mamá, un niño buena onda. Como también puede ser un ladrón, un asesino. De verdad, no es broma. Por eso muchas veces cuando me han invitado a alguna entrevista o charla y así, me decía, ¿qué le dices a los niños que quieren ser youtubers? Siempre les digo que se animen y que le metan. Pero también por otro lado, es muy riesgoso, de verdad. Si hay algún papá viendo esto y quieren que sus hijos sean youtubers o sus hijos quieren ser youtubers, tienen que saber esto también. Hay mucha gente mala también detrás de esas pantallas, celulares o... ubican, ¿no? Las ideas. Obviamente cuando empiezas en esta onda del rubro de las redes sociales, crear contenido, volverte super mega youtuber, influencer, tiktoker, es porque eres una persona creativa o tiene algo que brindar a un público que lo observe. Mierda, mierda, aquí conferencia. Lo bueno es tener ideas. ¡Puta madre! ¿Qué clase de guión es este? Ay, carajo. Lo malo es que en cierto punto, ya sea pronto o lejano, o sea, prontano, se te acaban las ideas. Pero tranquilo, no es para siempre. Es como que hay un momento donde tu cerebro se seca. ¡Ay, Jesucristo! ¿Y qué voy a subir? Y eso te conduce a lo feo, que es la frustración de... ¡Ay, soy un tonto! ¡No tengo creatividad! ¿Para qué me he metido en esto? Y es horrible sentirse así. Créanme, pues, así me siento ahora, no entiendo. Pero sí he tenido un tiempo donde me he sentido así. La fórmula y el consejo que les doy para eso es que simplemente no se estresen queriendo ser los inventores de la pólvora, las nuevas ideas. Pucha, soy mega original, yo nunca me copio ni... Está bien, brother, celo. Pero va a haber momentos donde te vas a quedar seco de ideas. Y no tiene nada de malo agarrar una tendencia, un reto, un challenge de las redes sociales y hacerlo también para tu público. Eso te abre una cierta brecha de tiempo hasta que vuelvas a pensar tus mega ideas originales y seguir con tu contenido. Las experiencias. Yo creo que este punto, carnales, yo creo que este punto, chicos, es de los más bonitos. Lo bueno de que te empiece a ir bien en esto de las redes sociales es que por alguna razón u otra vas a conocer personas increíbles, vas a viajar, vas a tener distintas alegrías. Una de las experiencias más lindas que yo tuve en cuestión a las redes sociales, referente a lo que decía hace rato de conocer personas increíbles. Por ejemplo, para los que me siguen desde hace tiempo, saben que yo quería estar en el mundo de la televisión antes de meterme a las redes y etc. Entonces, a raíz de este trabajo, pude conocer así a los presentadores super top ahí, mega famosos, faranduleros de la tele. Uno de los sentimientos más bonitos es que te diga, ah, tú eres el de los videos, y es de, oh, por Dios, me conoce. Y referido a los viajes que les decía, es que por alguna u otra razón invitan a algún evento, cosas que terminas viajando, y eso es increíble. Y también conocer personas del mundo del internet, eso... Fue cuando tuve la oportunidad de hacer un show junto a la gente de Badaboom. Sé que ahora no son muy queridos, pero en su tiempo la gente ahí los quería. En ese show que hicimos junto a ellos pude conocer a Lisbeth Rodríguez, a la amiga San Pareja, a Mario Aguilar, a Mario Ruiz. Ni yo me la creo cuando digo eso. ¡Ah, esa! Así nos reciben en el teatro. ¡Hola! ¿Cómo están? Estamos ready para el show, muchachos. Ahí está todo Badaboom. Ahí está la buena Liz. ¡Vamos de Bolivia! Se viene con todo, muchachos. Sé que ustedes lo adoran y me lo han pedido. Aquí está Mario Ruiz. Gracias. Y de verdad eso para mí fue increíble, porque ellos son creadores de contenido de otros países de Latinoamérica que tienen millones de seguidores. Y ustedes saben, o tal vez no lo sepan si es que no eres de Bolivia, que en Bolivia, debido a que nuestra población es bastante reducida, es decir, en todo el país somos como 10 millones de personas o 11, uno de los creadores de acá gozamos de tener millones de seguidores, así como los bros del exterior. Y ustedes me dirán, pero Juan, ¿y qué tiene que ver eso? Tiene mucho que ver, amiguitos. Imagínense uno de estos creadores que es de México. En México hay, yo que sé,
50, 60 millones de habitantes. No sé el dato exacto, la verdad me da paja googlear. Pero bueno, más o menos esa es la onda de los países donde viven estos youtubers. El ejemplo al que iba más o menos es el siguiente. Por ejemplo, a mí entre todas mis redes sociales, más o menos me siguen como 150 mil personas que son de la ciudad de La Paz. Eso es como el 10% de la población total de este departamento. Creo que somos como 2 millones acá entre La Paz, El Alto y las provincias. Entonces imagínense un youtuber mexicano que lo sigue el 10% de la Ciudad de México. Toda esa ciudad o Distrito Federal de México vive más o menos, yo que sé, 20 millones de personas. Y el 10% de estas 20 millones de personas sigue a este youtuber. Bro, tiene más o menos 2 millones de seguidores. ¿Ubican la onda? Una de esas veces en un seminario me contaron eso y yo me quedé... ¡Oh, por Dios! Así que esa es la razón. O tal vez es una excusa justificando que por eso no llego al millón. Pero son detalles. Los haters. Lo bueno de empezar a tener haters es que significa que estás empezando a sonar. Un hater básicamente se define en una persona que no sabe por qué te odia, pero va y te tira mierda en los comentarios. Pero para llegar a tener interés en el odio de ese hater, te tiene que estar yendo mínimamente bien, amiguito. Así que en vez de desmotivarte y decir, oh no, ya estoy haciendo cosas que no le gustan a la gente, tranquilo, tienes una señal de que te está yendo bien, crook. Lo malo es el proceso en tratar de acostumbrarse a los haters. Entre mejor te vaya, mayor cantidad de haters vas a tener. Esto conlleva mayor cantidad de comentarios. Esto implica mayor cantidad de comentarios y mierda que te van a estar echando en las redes. Y algo que es un factor en común que tenemos todos los creadores de contenido, y ni siquiera solo youtubers y etcétera, sino toda la gente en general, presentadores de tele, cualquier persona que tenga redes sociales y le esté yendo bien, no importa que hayan 200 comentarios de amor y un hater, como boludos vamos y nos desmotivamos por ese comentario del hate. Y no se confundan, haters, no hablo de mí porque yo, se imaginarán, estoy curtido, papi. El consejo que les doy para esto es que ustedes simplemente ignoren, caguen pues, sigan haciendo lo que a ustedes les hace felices y sobre todo, concéntrense en responder, crear buena vibra, darle like a las personas que les tiran puro amor en los comentarios, que comparten sus videos, eso los tienen que llenar, no un comentario de un cojudo. Una de las cosas que te pasa al volverte creador de contenido es empezar a compararte con los demás, es decir, con otros creadores de contenido, ya sea porque tú mismo te comparas o porque alguien te haya dicho en los comentarios, oye, ¿qué se siente que tengas menos comentarios que el Pedrito? Él hace el mismo contenido que tú y le va mejor. Es cierto, ¿por qué a mí no me va tan bien? Error, no te compares. Esto a veces es medio inevitable porque mientras a ti te va yendo bien y tú vayas creciendo, igual te vas a fijar en el medio, en tu entorno, que hay otros creadores de contenido que igual la están rompiendo. Pero tú más bien tienes que pensar que ellos son tus colegas. Buena onda, bro, que te vaya bien, yo sigo en lo mío. Concéntrate en ti, en tu éxito, tus metas, tus fracasos, tus broncas, no en los demás. Peace and love. Una vez que tú logras hacer sustentable esto, es decir, que empiezas a vivir de esto, pero no te ilusiones, no se gana mucho, pero puedes vivir de esto. Lo bueno es que tu creatividad está full, tú decides tus horarios. Lo malo es que puedes volverte un poco flojo, dejado, pajero pues. Puedes terminar ahí quedándote en tu zona de confort. Y todo esto les hablo desde mi experiencia, a mí me ha pasado. No me he sentido para nada bien con eso. Y hasta ahora no es que sea Mr. Disciplina, pero trato de organizarme, ponerme horario, hasta para meterle una dietita y tomar esto en serio como un trabajo real. Pero es mi trabajo real. Yo también conozco creadores que son súper disciplinados y constantes en lo que hacen, pero ya a otro nivel, y los admiro mucho. Es el caso de Candrés Peredo, por ejemplo, igual con Julio GRD. Ellos son personas bastante disciplinadas en su contenido y tienen un ritmo digno de copiar. Chicos, luego arreglamos el tema de la mención. Tus amigos y tu entorno, si ya te hiciste más o menos conocido, hay muchas cosas que se malinterpretan. Por ejemplo, antes cuando ibas en la calle y alguien tipo te reconocía y tú todo ciego y distraído como yo tipo te pasabas, esa persona decía, ja, este ciego, seguro no me ha reconocido. Ah, pero cuando ya eres un poco conocido, ah, ahora no me saluda pues el alzado, el famoso, ay, el youtuber influencer. Puta, tranquilo, brother. La verdad, eso es medio complicadito. Bueno, pasando al siguiente punto, al siguiente level, es cuando tienes la oportunidad de trabajar con alguna empresa. Muchas veces las empresas auténticamente se acercan a ti porque disfrutan de tu contenido, creen en tu público y confían en que trabajando juntos va a ser un bien para ambos. Con eso todo bien. Pero también están esas empresas que van a tratar de aprovecharse de ti. Y bueno, digo empresas en buena onda, porque en realidad son personas que manejan esas empresas. Se acercan a ti sabiendo que eres un youtuber nuevo, un creador nuevo, van a venirte con un charle de oro, les vas a hacer su publicidad, mención, lo que sea que te hayan dicho que hagas, y después no te van a dar un sope, no te van a contestar la llamada, te van a bloquear. Creo que soy el único que le pasa eso. La monetización, la paga de tus redes sociales, el dinerito por hacer video, venga la money, eso, amiguito mío, no existe.
menos si tú eres de Bolivia, créeme que monetizar tus redes. Una de las cosas que más te va a pasar, en especial acá en Bolivia, no sé si solo en Bolivia, es que si te dedicas a hacer videos en Facebook, en Instagram, en TikTok, para toda la gente acá eres youtuber. De verdad, esa era una de las cosas que más me incomodaba en un principio, porque como bien saben o no saben ustedes, mi plataforma principal es Facebook. Allá nuestra familia es como más o menos de 300,000 personas, y el término exacto sería como creador de videos, creador digital, facebooker, pero a mí siempre me han dicho youtuber. Y había muchos youtubers acá en Bolivia que de verdad estaban emputadísimos. Pero ese no es youtuber, ese es facebooker. Aparte, en Facebook es bien fácil tener seguidores. ¿Ah, youtuber el Juandi? Puta, no tiene ni la mitad de mis suscriptores. Y yo, tranquilo, brother, yo no he dicho nada. Por último, y para no ser más largo este video, las plataformas cambian. Lo bueno de esto es que todo el tiempo estás constante en saber cuáles son las actualizaciones, cómo va cambiando el algoritmo. Mentira, ni yo ando pendiente de eso. Lo malo es que algunas actualizaciones o cambios de algoritmo te pueden mandar a la mierda. Por ejemplo, como hace 2 años salió lo del famoso cohete de Facebook. Eso, créanme que a los creadores de contenido más o menos grandes que estábamos por allá, nos afectó, pero jodido. Fue tan duro eso que pasamos de tener un alcance orgánico, tipo de subir un video y a los 5 minutos tener 100 likes, digamos, a subir un video y a las 2 horas tener un me gusta, 2 reproducciones. Mierda, de verdad, así jodido eso. Y ese tipo de cosas también pasaron aquí en YouTube cuando empezó lo de la campanita y que el algoritmo cambió, que era parecido al de TikTok, así que te sugería full videos todo el tiempo y después ya solo ponía los mejores, los más grandes, y no sé qué despute hubo aquí en YouTube que igual fue... Ese tipo de cosas son las malas y feas de que cambien los algoritmos de las plataformas. Bueno, chicos, con eso llegamos al fin de este video. Esta vez ha sido más relateada que otra cosa, pero de verdad me parecía interesante comentarles estas cositas. Mierda que soy buen tipo, ¿eh? No olviden suscribirse al canal, por favor, me ayudarían un montón. Ya estamos a nada de los 30,000 suscriptores, ¡vamos! ¿Por qué así parecía? Oh, no, YouTube, no me desmonetizó. Vemos la siguiente semana con un nuevo video. Chaupi, chaupi, corazón. Hey, yo.